Hola, mi nombre es Alcides Triviño, director del Colegio San Carlos de Quilicura, y en esta ocasión estamos aquí para agradecer a los sostenedores y el compromiso de nuestros apoderados de poder contar con recursos renovados cada año en nuestro colegio. De manera especial en este año 2023, queremos comprometernos a cuidar estos recursos humanos y materiales para que nuestro servicio educativo sea de verdad de calidad, constantemente, y para que sirva a otras generaciones. Y finalmente, para que cada uno de sus miembros alcance las altas expectativas que se ha propuesto. El primero de ellos se refiere a los recursos destinados directamente para el aprendizaje. Mediante un equipo de trabajo para el apoyo del aprendizaje, se ha ido fortaleciendo la labor de cada uno de nuestros docentes. Hoy contamos con fonoaudiólogas y educadoras diferenciales para cada uno de nuestros ciclos. Contamos con material didáctico para fortalecer el aprendizaje de nuestros estudiantes. Además, televisores, proyectores y así contribuir con el aprendizaje de nuestros alumnos. Una segunda línea de recursos ha sido el fortalecimiento del equipo de convivencia escolar y contención emocional. Por eso, para este año, contaremos con dos psicólogos a tiempo completo y una nueva encargada de convivencia escolar que les habla, para apoyar preventivamente a nuestros estudiantes, de modo que alcancen su total autonomía y formación integral. Y una tercera línea de elementos tan importantes como la adquisición del mobiliario nuevo para todo el colegio. Este año queremos especialmente valorar y comprometernos en el cuidado de estos hermosos espacios verdes, junto con la nueva área de estacionamientos que servirá para mayor comodidad de todos nuestros docentes y asistentes de la educación. Desde este año contamos con una segunda cancha multiuso de pasto sintético, un espacio destinado a compartir y a hermosear el patio de nuestra casa. Las máquinas de ejercicio han sido instaladas bajo la sombra de nuestros árboles. Será un espacio para potenciar el desarrollo físico, deleitar a las y los estudiantes en los espacios de recreo, y queremos que sean cuidados y de un buen uso. Se remodeló el estacionamiento del establecimiento. Una nueva capa de asfalto y nuevas delimitaciones permitirán darle un nuevo orden y en los flujos de entrada y salida de los autos de los funcionarios. Por todo lo anterior, es importante dar las gracias a los sostenedores, padres, madres y apoderados, por el compromiso con el proyecto educativo, que nos identifica como una casa que educa para la vida.